El conocimiento científico también puede ser decodificado desde las estrategias del arte y la cultura. Puede ser interpretado, otorgándole una nueva dimensión. Bajo esa mirada es que hemos realizado una colaboración con CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, quizás el más importante del mundo, con instalaciones que ocupan 600 hectáreas en la región fronteriza franco-suiza próxima a Ginebra, y opera el reconocido Gran Colisionador de Hadrones. Su misión principal es ayudar a descubrir de qué está hecho el universo y cómo funciona. Esta alianza se da en el marco de la residencia Dual Connect Chile, con la vinculación y apoyo del Consejo Suizo de las Artes Pro, Helvetia y CERN. Desde hace unos años, CERN ha desarrollado una línea para acercar su trabajo a las personas a través de Arts at CERN, un espacio que para artistas de todo el mundo puedan realizar obras relacionadas al universo, la física y la tecnología. En estas instancias han participado artistas chilenas y de otros países que han realizado residencias en los observatorios ubicados en nuestro país, como ESO y ALMA. Durante el próximo año, y por primera vez, estas residencias incluirán a nuestro Museo Interactivo de la Astronomía, para que artistas puedan experimentar otras formas de entender el conocimiento del universo, reinterpretándolo y generando nuevos saberes y preguntas desde la mirada del arte. La artista Marcela Moraga, de Chile, y Dominique Koch, de Suiza, fueron seleccionadas para realizar esta residencia y estarán 3 semanas en las instalaciones de CERN y el Centro Interactivo de los Conocimientos, que reúne el MIM, el Museo Interactivo de la Astronomía y otros espacios, en un hecho inédito en un espacio como este. ¿Por qué no convertir a la física de partículas en una de las bellas artes? Buscar imaginar lo inimaginable, y es que el arte permite llegar donde los telescopios no llegan. Se trata de buscar la partícula del arte.